Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un directo, un directo de prueba aquí en... en... Que me bajé un poquito de aquí. Un directo de prueba en Twitch, en esta plataforma de streaming de, de, de Amazon. Creo que es de Amazon, no lo sé, ahora me lo, me lo comentáis. Y tenemos a dos invitados de sección, es decir, a Ricardo y a Neo. Ricardo por México y Neo por Argentina, miembros del equipo de la radio. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo, yo, un gusto. Espero que ahora sí se inicie la definitiva emisión en directo. <laughs> Lo que estoy viendo, que no sé cómo no, cómo nos verá la, la gente en Twitch, por favor, si alguien, si alguien que, que se hace presente en el chat de, 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 de Twitch, que nos diga si nos ve grande, o pequeño, porque hemos sufrido una serie de altercados domésticos con el tema de la tecnología. Y bueno, y el señor Neo, Neo por Argentina. Neo, ¿qué tal? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, aquí queríamos hacer un. Porque nosotros somos neófitos, tenemos ya una edad, como se está viendo en la webcam. Somos, somos hombres maduros y atractivos. Pero en el tema, en el tema de. Mierda, ahí ahí, se, a ver si me coloco esto bien, madre mía. En el tema de. del, del tema de manejar eh, OBS, en el tema de manejar eh, emisiones en directo, eh, en Twitch, mediante OBS. Streaming en directo, etcétera. Somos todavía un poco nuevos, estamos estamos experimentando y queremos contar nuestra incursión, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo desde Linux, porque eh, porque todo el mundo hace streaming desde, desde, desde Windows mayormente y todo el mundo hace streaming desde Macos también, pero que desde Linux son los menos, ¿no? Los que hacen menos. Y nosotros valientes, valerosos, como los eh, guerreros espartanos. Eh, au au au. Estamos aquí presentes. Así que eso queremos explicar un poquito cómo cómo, cómo, cómo ir pasito a pasito, poquito a poquito, porque esto va de abajo hacia arriba. Cómo comenzar en, en, en este mundillo, porque yo creo que a este se le pueden sacar muchas posibilidades, ¿no? Eh, sí, se le puede sacar para hacer directos en en, 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 en Twitch y para hacer tut tutoriales, review, charlitas como esta. Evidentemente esto requiere de una conexión a internet más o menos decente. Si, si quieres hacer un directo en el canal más o menos decente, pues estás un poquito de, de aquella manera. ¿Vosotros le veis posibilidades a esta combinación de Linux más OBS más Twist para hacer lo que hacemos nosotros normalmente en Killer Radio? Sí, 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 un montón. No solamente para streaming de, de juegos, sino para charlas, para podcasts, para pod podcasts en vivo, obviamente. Eh, la verdad, sí, es un potencial enorme. Tiene a pesar de que no eh, tiene la limitante OBS, o una forma de decir, de, de que no tiene las herramientas como tiene Streamlabs. Que Streamlabs tiene un montón de funciones más, pero es, es una versión de OBS vitaminada. Eh, pero ya con lo, lo que es OBS básico, es un montón. Si ven el directo de, de mucha gente, la verdad, la mayoría está usando todos OBS. A mí me llamó la atención yo yo precisamente por eh, bueno, cosa que ya hemos hecho de intentar grabar unos mini tutoriales respecto a lo que es Jack. Por ejemplo, si haces un, una emisión en directo, puedes tener ahí preguntas en directo y obviamente al mismo tiempo ir haciendo este pues el pregunta y respuesta, me refiero, desde esta plataforma con, en combinación con OBS, creo que vendría muy bien. Al menos sería un buen experimento que podríamos hacer en determinado momento, y pues no sé. Para mí es la primera vez que estoy haciendo este tipo de cosas, así que yo soy nuevo y, y, y no sé nada de esto, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va. Es como decía Homer Simpson, ¿no? En mi, pri en mi primer día, ¿no? <laughs> o Homero, Homero Simpson, por Dios, que he dicho Homero. <laughs> no, homero no, Homero. Homero, Homero. homero. Bueno, digo, homero. <laughs> en verdad es Homer, eh, eh, Homer, bueno, es Homer, claro, sí hicimos sí, Homero. A que a mí me resulta raro llamarle Homero, ¿no? Y además, yo he escuchado el lenguaje el doblaje latino de, de Homero y debo decir que. Un grande, un barchoveles. No sé que vosotros lo, lo soportáis. Bueno, ¿qué se necesita hoy, coño, con el micro? También es la primera vez que salgo con el micro este, aquí en, el, en la pata esta de jirafa. Así que todavía, permitidme si, si hago un poco de ruido, que no lo controlo esto bien todavía, madre mía. No controlo esto. Que mmm, el tema. Madre mía, ahora me tengo que poner esto un poquito pegado. Yo de, de vez en cuando escucho un prrr como unos grillos. Creo que es Neo. Pero bueno. Decía que mmm, en primer lugar. En primer lugar, eh, todo esto de los directos, que se le puede sacar un jugo exquisito, se le puede sacar muchas posibilidades. Todo eh, si estamos hablando de streaming en directo, evidentemente. Va a contar mucho, va a depender mucho eh, de la conexión a internet. Que eso es lo, 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 lo evidente. Porque que yo sepa, ojo, que yo soy nuevo en Twitch. Eh, que yo sepa, Twitch no se sube envidia ya hechos. Es decir, es solamente para hacer directo. Se guardan. Y tú puedes marcar, por ejemplo, yo he estado, Yo estuve trasteando ayer en las opciones. Y puedes marcar hasta 14 días. Si tienes una cuenta como la mía gratuita, los que son prime, los que son no sé qué, pueden dejarlo más tiempo. Pero yo soy gratuito y puedo tenerle hasta un, a un máximo de 14 días el vídeo en, 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 en Twitch antes de que lo borren. Que tampoco me parece mala idea. Es decir, hacer directo, tenerlo aquí día, luego que vayan borrando para que vaya habiendo sitio para hacer más directo. Pero evidentemente la... La conexión a internet lo principal. ¿Vosotros de qué conexión contáis por ahí? Yo con un horrendo de SL de 20 megas de descarga y 5 de subida. Pero bueno, parece ser que es suficiente al menos para esto que estamos haciendo en este momento. Sí, yo tengo una... Supuestamente es una conexión de fibra óptica de 100 megas. Eh, 100 de bajada, 10 de subida, de Movistar. Eh, pero se supone que es fibra óptica, pero no sé. Dicen que no. Si puede darle un poquito más de chicha a, la, a, la, a la ganancia, sí. Bueno. Que es que Ricardo me sale bien, 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 bien. Pero tú me sale un poquito más bajito. Pero es bueno. que yo es que no sé. Yo es que esto de, la, de las conexiones lo veo. Por ejemplo, yo tengo 600-600 mega de subida, bajada la fibra óptica con, con O2, que es Movistar. Eh. Pero a veces veo que en, en, en GC, mi, arriba donde nos sale arriba a la izquierda, nos sale con una pequeña de eso, me sale a base en rojo y en amarillo. Que es decir, que, que conexión mala, rojo, mala abierto. Y entonces, no creo que sea totalmente real las conexiones que nos están dando. Es decir, tiene sus fluctuaciones, tiene sus picos, tiene sus horarios. Evidentemente, ahora con esto que estamos pasando... Sabes, perdón, yo lo que sí es constante. ¿eh? La factura. El cobro, la factura, exactamente. Ese, ese no falla. Te matan. No, voy. eso es bueno, sí, eso es bueno. Evidentemente, ahora con, con el tema del confinamiento, estamos eh, que hay saturación. Que si YouTube ha bajado por defecto la calidad de reproducción del streaming, cuando tú entras a YouTube, en vez de ponerte en 720 o 1080. Te va a salir a 420 que luego tú lo puedes cambiar en la ruedita porque yo lo sigo viendo esa opción. Que si Netflix también ha bajado eh, por el tema este, pero que antes de que esto pasara, ahora lo pueden achacar a esto, ¿no? Pero antes de que esto pasara también se veía como el culo, como la mierda. Es decir, que, que no es toda, todo, todo solamente eso. Pero bueno, ya quitando eso, la conexión, eh, lo, lo, lo siguiente que tenemos que hacer es eh, instalar OBS Studio que está prácticamente en cualquier distribución, porque tiene OS multiplataforma. Estamos hablando del OS normal, no de un agregado como leap, Labs o como sea, y no sé qué, no sé cuánto. Yo me encuentro, por ejemplo, en este momento en Cadeneon, que es una Ubuntu basada, y te vas a la propia página de obsproject.com, y ahí encuentras un PPA estable, para tener la última versión es estable, que a día de hoy, déjame que la mire, a día de hoy está 25.0.3, me marca aquí en, 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 en OBS. Agregas un PPA y lo instalas. Así de simple y de sencillo. Tú, por ejemplo, Ricardo, ¿dónde te encuentras? Y como en la única distro en la que podría estar, que es Arch Linux, y ahí tengo también OBS, que apenas si sí lo uso, pero pues vaya, ahí lo tengo. Pues ahora la va a empezar a usar más seguramente, ¿no? Pues no me va a quedar de otra, no me quiero quedar atrás. <laughs> Pero no solamente para emitir en directo, OBS sirve para hacer videos local también. Fuera sí, es, es bueno, realmente es para lo que yo lo, le utilizo, para hacer algunos. Eh, pues si quieres llamarle documental, bueno, material que ocupo de trabajo, me refiero. Y, y es una herramienta que utilizo bastante para, para estas cuestiones. Uh -huh. Porque además. Además, eh, puedes hacer como una especie de vídeos como los que yo hago en Linux, tan cutres como son los míos, y, y, y puedes hacer vídeos tutoriales diciendo, bueno, ahora ah, esto, y cambia de escena, en otra escena tengas preparado otra cosa, vas cambiando y luego no tienes que hacerlo en edición. Entonces en sentido sería bastante cómodo, pero claro, ya tienes que dominar las escenas y, y, la, y, la, y los elementos que vas agregando a, a cada escena. Pero fíjate, aunque tiene su, su curvita de aprendizaje, tampoco es que sea tan difícil, digamos, comparado con Jack. No es tan, 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 tan rudo. Pero me gusta que, digamos, para hacer una versión, como decías, una versión básica, eh, tiene bastantes herramientas, bastantes elementos de los cuales puedes tirar y te pues dan otro tipo de, de experiencia, ¿no? normalmente de estar haciendo tus, tus videos, tus producciones. Entonces creo que tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Yo creo que eh, OBS, Jack y, y Ardour van de la mano prácticamente porque eh, son, son, eh, son eh, aplicaciones que se complementan y Jack corre sobre estas tres aplicaciones bastante, bastante bien. Y, 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 y entonces tienes que tener unos mínimos conocimientos de Jack pues para también en, luego configurar al máximo OBS de manera correcta y, y, y bueno y poder eh, y, y, y poder hacer tus cositas no y poder eh, hacer algo decente sí eso, eso que, que mencionas es es, es importante el, el tema de la digamos de la conectividad que tienen entre ellas por por el tema de de Jack que es algo que, pues para, digamos, alguien que está haciendo una grabación en modo local, en cuestión de audio me refiero, pues con pulse audio puedes tirar sin, sin mayor problema, pero si estás haciendo algo como esto que estamos haciendo de emitir en directo, de conectarte con otras personas que pueden tener diferentes frecuencias de muestreo, situaciones que, que por ahí hemos pasado, pues vamos a ver que lo que nos más nos va a ayudar a resolver este tipo de, de situaciones es lo que es eh, Jack. Y bueno, tener herramientas como, como OBS que pueden tirar de, de esta herramienta de manera nativa, pues le va muy bien, te facilita muchísimo, muchísimo las cosas. Muy bien, y aquí vemos a Neo, que no sabemos qué, qué distro tiene ni, qué, ni qué, de dónde tiene el OBS y dónde la ha por riesgo que te dejé un mensajito, perdón, yo, que interrumpa, te mande por Telegrama, si lo puedes leer, por favor. Ah, si sí, no, sin ningún tipo de problema, evidentemente. Para eso estamos. <laughs> no es que precisamente por el tema que, que preguntabas de, de Neo, uh -huh. este, no sé si vaya a poder continuar, pero bueno, lo. Ah, ok, vale, 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 vale. Muy bien. Muy bien, ya está, ya está leído el mensajito. Que bueno, vamos a seguir tú y yo entonces. Yo, 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 ya, yo ya te digo una cosa, yo soy muy, muy nuevo en esto de, de, de OBS, pero la verdad en, es que he descubierto que tampoco hace falta una curva de aprendizaje muy, muy alta para hacer esto que estamos haciendo, que es una simplicidad, lo que estamos haciendo ahora mismo en Twitch, capturar una ventana del navegador entera, entera, porque yo he hecho, simplemente he cortado por arriba, que no se vea la botonera. La botonera de, de, de minimizar, cerrar, maximizar, que no se vea la barra de, de direcciones tampoco. Y bueno, y al lado, pues bueno, he puesto, por, por detrás he puesto un fondo de pantalla negro, que está luego de Debian, detrás nuestra. Y al lado, pues para demostrar que estamos, evidentemente en Linux saliendo, he puesto una terminada con HTOP, que es mejor que, <laughs> que, que, bueno, que aquí no hay una composición, como vemos estos grandes que emiten en Twitch ahí, con cosas ahí, chat, vos, con todo esto, con todo lo otro pero que es algo sencillo, algo normal y que, y que bueno, para emitir este tipo de charlas, pues me parece correcto. Entonces, ayer estuve viendo un vídeo y otra cosa muy importante, otra cosa muy importante ya que estamos aquí, si estáis viendo, eh, la, y por cierto, hoy hay nueve espectadores, no hay ninguno en el chat de, de, de Twitch, se ve que hoy nadie con login se ha pasado por aquí, a ver si pasan luego y no hacen compañía. Que en estos días de confinamiento, al menos aquí en España, los grandes medios están haciendo los programas desde sus casas. Eh, yo que sé, Antena la 3, Tele5, la los programas estos como Hormiguero, como nadie sabe nada de, de Buena Fuente y Berto, lo hacen desde sus casas. Y con, 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 su, con su teléfono móvil y con su <laughs> micrófono. Y estamos viendo la televisión. unas cutrerías, unas cosas cutres. Que si sí, sky muy malamente allí, con la barra que se ve por aquí y por allí, que si... Sí. Y, y a lo mejor se entiende mal, pero digamos, son profesionales haciendo cosas cutres. Son profesionales haciendo cosas cutres y nosotros somos cutres haciendo cosas profesionales. <laughs> o sea, es algo, algo de pensar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos aquí el primer, eh, ya tenemos aquí el, el, el primer usuario. Eh, en el chat eh, comentar claro que el, la emisión con respecto a, 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 a vosotros lleva unos segundos de retardo ¿eh? entonces por eso el amigo Etidio Etidio creo está, la letra del chazo es muy chica y yo ya veo poco me hace falta unas lentes que decís ahí para ver de cerca porque tengo eso que se llama que te hace falta lente de cerca cómo se llama no, presbicia no Pres, presbicia bueno Dice, hola, yo no, yo me registré para poder mandar mensajes. Saludos desde Uruguay, hola Etidio. Un saludo, hombre, gracias por registrarte. Bien, saludos para Uruguay. Saludos para Uruguay. <coughs> que Uruguay es nuestro amigo Matías, Matías Tolosa, Uruguayo. Hola Matías, Uruguayo, hola, eh, miopía, no, no, no es miopía, eh, Etidio, es Presbicia. Es que eh, Presbicia creo que se llama, eh, si no, si no me recuerdo que veo las cosas de lejos y me las pongo así a ver si se ve la mano de si me las pongo así las veo pero si me las pongo cerca ya veo borroso eso ya de la edad yo he buscado en internet como todo el mundo cuando nos pasa algo que vamos a buscar en Google ¿no? <risa> <risa> y, y y dice que a partir de los 40 años, 40, 40 y pico años empieza ya la vista a, pues, a menguar un poquito. Digo, yo, pues yo he aguantado mucho porque yo tengo más de Pero 40. ¿Tú tienes 25? ¿no? <laughs> sí, sí, claro, 25. <laughs> Como decimos aquí en España, 25 en cada pata. Bueno, <laughs> que, que. No sé de qué estaba hablando, Ricardo. <laughs> no sé de qué estaba hablando. De, de, de las cutrerías que están haciendo los ah, profesionales eso. Y nosotros nos las estamos analizando el otro día en el hormiguero un, un programa de entrada atrás muy famoso de aquí donde está la famosa hormiga tranque y arranca eh, hicieron con, hicieron videoconferencias con, con, con invitados y más cutres que se estaban en más y se veía el doc lo con los de más se veía los mensajes de equipo y allí de formular una cosa cutre <laughs> cutre pero que ahora hemos visto el boom Hemos visto el boom de la videoconferencia, de la gente, de los profesionales sobre todo, de, la, de los medios, televisión, radio, prensa, todos los, los que están haciendo videoconferencia en Zoom. Una plataforma, ojo, que yo no tengo nada en contra de Zoom, que yo no la he usado, si sé de gente allegada que la, que la ha usado, y, y todo el mundo está en Zoom. Y ahora ha pegado eso en boom y ahora está descubriendo Facebook. Claro, y ahora se ha descubierto que Zoom comparte los datos con Facebook. En cualquier momento Facebook la compra. ¿eh? En, cualquier... En, cualquier, en cualquier momento, a ver si no compra allí, sí, cuidado. <laughs> no. Pero bueno, eh, en que yo, ojo, yo digo si te gusta Zoom te vas a Zoom, si te gusta WebEx que es otra plataforma de videoconferencias, pues te vas a, a, a WebEx y hay algunas más que no sé Microsoft Teams o no sé qué, no sé cuánto y Skype que a mí Sky me parece horrenda para todo esto, la verdad, y pesa muchísimo. Pero existiendo, por ejemplo, como esto, que es eh, software libre y que eh, te da prácticamente y te da más porque no tiene límite, no tiene límite como Zoom, por ejemplo, porque a mí me dijeron, otro día, bueno, es que son también gratis. No, no, no. Yo he entrado a la página de Zoom y, y, el, y la opción gratuita te da muy poca cosa. Creo que te da solamente... Un... Por ejemplo, lo que son las, las llamadas de, de, de una persona a una persona eso, son eso. ilimitadas. Eso, sí. Pero si quieres más personas, como ahorita que estamos tres aquí reunidos, pues uh -huh. se está ilimita a 40 minutos o pues paga. Ahí paga, claro. Cuar 40 sí, minutos. Es que está hecha para, para charlas corporativas de muchas personas, de 30 o más personas eh, alrededor del mundo, qué sé yo, y está hecho para eso. Y obviamente para que te paguen la licencia, ¿no? Uh -huh. Hola Rain, Rain no veo, es que no veo las letras del chat de, 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 de esto, de. somos muy letras. Rain, rain Vera, ¿no? Este creo que es el gallego, el, el podcaster, el productor de podcast, amigo nuestro. Muy buenas, ¿qué tal? Creo que sí, sí, ahora se ha comprado una Euforia 404 HD. Uh -huh. Lo he visto en las redes sociales, una maravilla. ¿Qué tal? Bienvenido, un gusto tenerte por aquí. Que, que leñe que sí, que, que veo eso. Es que no veo las letras, perdóname, porque las letras del chat son muy pequeñas para mí. Yo ya estoy viejo y cansado y calvo, aunque no se me vea hoy. Pero que, que eso, que no veo. Que, que bueno, que yo que sé, que cada uno, si tú quieres pagar Zoom, pues págala. Si tú quieres compartir tus datos con Facebook, los comparte. Si quieres salir por Sky, Sky. Pero yo, que, yo creo que en habiendo este tipo de herramientas, como, como tenemos en GC, que, que además de ser libre, no tiene limitaciones y te da eh, prácticamente la misma calidad, todo depende, eh, ojo, todo depende, como hemos dicho al principio, del, de tu conexión a Internet. Porque yo en toda esta... Conexiones que están haciendo los grandes medios, videoconferencias, al tener que hacer los programas de sus casas con los colaboradores, también veo que se quedan congelados así. En la resistencia, he visto el, el programa de la resistencia de ayer, de, de, de David Broncano, que conectaron con el muchacho este de Mallorca, y eh, había momentos en que el muchacho este de Mallorca, el famoso youtuber que se ha hecho eh, en YouTube, se quedaba así. Eh. Así que, es decir, que no porque. No porque es una cosa u otra, pues, pues te, te, es decir, una cosa de pago te va a ir mejor, porque siempre va a depender de la, de la, de la conexión Aquí Cristian Ross se ha hecho presente, nos dice buenas noches, tardes o noches, depende de donde esté. Muy buenas noches, Cristian. Aquí son las 21 y 12, aquí en, 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 en España. Ricardo, las 21 y 12. Ay, ¿qué hora es? <laughs> Las 14 con 12. Las 14 con 12. Uh, hora del, del manjaro Del papeo. <laughs> ¿Y, ¿Y en Argentina? Y acá son las 17 y ya 13. Es decir, eh, Ricardo es el más atrasado. Siete horas para atrás, ¿no? Vive en el pasado. <laughs> Soy el más joven. <laughs> pues bueno. Tengo eh... que algo, Chucho, ¿qué estás diciendo? Eh, ni nada pago ni nada privativo uh -huh. eh, hace que te, va, te, te, haya, te vaya a andar mejor el servicio no porque también están los servicios satélites que son eh, la, el ancho de banda como vos decías todo eso o sea ni ni privativo ni siquiera libre ni pago va a hacer que que te ande bien algo no uh -huh. porque es todo parte de un contexto uh -huh. Sí, nada más si me permiten sumar a esto, perdón, el tema de que si bien Jitsi es una herramienta gratuita, también se puede donar a este proyecto. O sea, eso hay que tenerlo presente, porque bueno, ahí está la plataforma que no surgió de la nada, que nos ofrece un servicio que podemos utilizar libremente, pero si te funciona, pues digo, no estaría de más pues, dar ahí un apoyo al desarrollo de esa misma, porque pues los servidores en los que está y el servicio, la conexión, pues, requiere mantenimiento y pues un cafecito, una cervecita también les viene muy bien a quien esté trabajando en esto. Y puedes apoyarlo de alguna manera, pues no viene, no viene nada mal. Y además que no es solo un servidor de GC, por ejemplo, nosotros estamos en el de siempre meet.gizi.se, .si, pero hay muchos más. Hay muchos más servidores. Y aparte que tú te puedes bajar el propio programa de Yeezy e instalarlo en un servidor propio que tú tengas. Eso requiere Eso sin eh, contar los servidores propios que hay, o sea claro. están los de Jitsi propios, porque los arman ellos, uh -huh. y además está todo lo que la gente arma para ellos mismos, ¿no? Claro, el, el sí. claro, instalarte Jitsi en tu máquina requiere un aprendizaje, evidentemente. Eh, como lo mismo que si te instalas, no sé, Mumble, ¿no? Pero una vez que lo has instalado y lo mantienes actualizado, inclusive puedes tener un, un sistema para ti, para tu familia si quieres en tu servidor propio con Jesse de videoconferencia para pa ti, para ti solo, ¿no? Y para tu familia, para tu gente, para tus amigos. Y te montas ahí, te montas un servicio ahí que eso es la caña de España. Como se dice ahí, claro, evidentemente, en Argentina la caña. <risa> <risa> Déjame decirte que Mambel es muchísimo más fácil instalar como servidor que el Claro, claro. Son dos, dos comandos y sale andando. Mambel, Mambel server, server, luego pones sí, en un archivito, el archivito tu contraseña y tu no sé qué, ya está. Por aquí nos comenta Cristian. Nos comenta Cristian Ross que está en Guatemala, que allí son eran las 14. Entonces, como en Argentina, como en México, perdón. como Entonces, tenéis la misma hora que Guatemala, señor Ricardo. Pues no sé, yo creo que, que estamos hermanados de alguna manera, inclusive en lo, en lo horario. Así que, pues eso, yo lo veo bastante bien. Tenemos más personas la razón por estar viviendo en este horario, así que. <laughs> no sé, yo. Eh, un saludo, por supuesto, para Guatemala. Eh, sabemos que aquí la radio la gente, y a nosotros también nos sigue mucha gente de, de muchas partes del mundo. A mí eso me encanta. A mí esta diversidad, esta diversidad nuestra de estar hablando estar hablando aquí o en cualquier podcast y nos sale uno de Guatemala, otra persona de, 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 de El Salvador, como el amigo David, eh, de Perú, de Cuba, eso no lo he visto yo en ninguna otra comunidad de, de Mac o de Windows o de Android, es decir, lo que, lo que tenemos aquí, esta riqueza cultural, esta riqueza geográfica que tenemos en Linux cuando nos juntamos, no existe en ningún otro sitio. Ahora mismo vemos un argentino, un mexicano. Y un español, eso no hay en ningún otro sitio. Hasta podremos contar un chiste, ¿no? Un <laughs> mexicano, un, argentino, un español. Vamos a no sé, habrá que inventar alguno. No, a, a verlos ahora. Si tú pones en Google chiste argentino, mexicano, español, alguno saldrá. Va un mexicano andando por la calle, se cruza con un argentino, le dice un español, no sé qué. Chula. Aunque déjame decirte, voy a tirar ahí una <laughs> patadita por ahí. Que decían que no hay chistes de, de españoles, que solo hay uno. Sí. El resto son anécdotas, ¿eh? <laughs> Había un humorista muy famoso aquí antaño en España que ya murió hace tiempo. Se llama Paco Gandía. Supongo que no, que no lo conoceréis porque era muy a nivel, era muy ese típico humor nuestro andaluz también. Y que decía que él no contaba chistes, él contaba vivencia o todas otras cosas que le habían pasado. Y era un, era un tío, a mí me encantaba, a mí me encantaba ese, ese, ese humorista. Bueno. Os cuento, ayer vi un, ayer vi un, 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 un documental, iba a decir, un ¿cómo se llama? un vídeo en Youtube de un compañero del podcasting que se llama David Arribas, 9 decibelios, que es un experto en audio, en hardware y en software de audio, incluso ha dado charlas en la J -Pod aquí de España, en la esto de la jornada de podcasting que se hace una vez al año, bueno, este año que se ha suspendido evidentemente por el coronavirus. En, pues, ha hecho charlas, ha hecho cursos. De Audacity, tiene un curso de Audacity para podcasting muy completísimo, con 9, 10, 11, 12 vídeos. ¿eh? Pues se ha currado el hombre, lo podéis encontrar en 9 es o .com, no recuerdo exactamente ahora. Se ha currado el hombre un tutorial básico de cómo eh, configurar eh, OBS para emitir, ejemplo, en... en en YouTube, ejemplo, en Facebook, yo no sabía que se podía meter en Facebook, o en Facebook, pero también se puede. Y en... Uy, o, me, ¿o imagináis nosotros metiendo en Facebook? Madre mía, quita, quita. El enemigo. Quita, bicho, bicho. Bueno, si estuviéramos en Zoom seguramente sí se vería reflejado ahí Es verdad, es ¿verdad? En Facebook. Si estuviéramos metiendo Aunque no quisiéramos, se vería reflejado ahí en Facebook, ahí. Dice Cristian que su plan de internet no le dejaba ver la transmisión fluida. Pero al menos que no escuche, sí, seguramente no estará viendo borroso y no estará viendo entrecortado Pero bueno, eh, ahí ya. Yo los veo borroso, pero creo que por otra cuestión que no tiene nada que ver con la señal. <laughs> bueno, pues... Eh, entonces, el, ayer el David Arriba, 9 decibelios, hizo un, que también lo puedes encontrar en su canal de YouTube, eh, pones 9 con, con, con número, 9 decibelios. Un tutorial básico que va a hacer más dice según vaya avanzando de cómo eh, conectar OBS para emitir en streaming con un, como estamos nosotros, es decir, de, de, de emitir de buena manera, eh, en, en emitir un, un, un directo en Facebook, en, en, en YouTube y evidentemente para Twitch sirve exactamente igual, ¿no? Al no, no para Twitch, pero, pero puede servir. Y eh, es muy sencillo. Es decir, para una charla como estamos nosotros ahora mismo, haciéndola en, en, en una salida de, de 720, 1280 por 720, lo, lo que se conoce es 720p, bastaría. Porque es simplemente una charla que estamos las la, la traguezcan aquí, estamos charlando y ya está. Y, y luego, pues da una serie de recomendaciones básicas, pues eso para, 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 para emitir a, a, en, en esa resolución. Luego también comenta para emitir en 1080 80 y bueno, simplemente son eh, 3, 4, 5 clics de ratón y ya tienes configurado el, el OBS para, para para emitir en, en, en YouTube, para emitir en Facebook, por ejemplo, para emitir aquí en, en Twitch, como estamos haciendo a nosotros ahora mismo, que realmente realmente lo complicado, lo complicado yo creo que de OBS eh, el, quitando el ancho de banda que eso, eso es el, 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 el gran caballo de batalla pero eh, sería pues para jugar ¿no? el Fortnite, todas estas cosas que yo no entiendo pero para emitir eh, ese es realmente tres pasos que ahora si queréis lo vamos a ver Sí, sí, yo por eso lo comentaba ayer vía chat cuando estabas eh, emitiendo que muchos ya youtubers, twitchers, no sé cómo se dice, eh, que emiten. Eh, incluso tienen un equipo aparte solo para emitir, tienen el OBS ahí ya preparado y todo. A través de una capturadora meten otro equipo y con ese otro equipo juegan. Entonces así, obviamente es mucho más fácil, ¿no? Pero el tema es que, eh, sí, a que aguante también la, la PC para emitir, ¿no? Más allá del ancho de banda y demás. Pero... Eh, se puede hacer un montón de configuraciones de, de acuerdo a lo que cada uno tenga lo no, que si más me llama la atención y esto que lo comentabas tú y yo la diferencia del rendimiento de OBS si estás en Windows, si estás en Mac si estás en Linux yo esperaría que fuera muy similar pero resulta que no, parece ser que hay algunos sistemas en los que va mucho mejor y eso también bueno pues hay que tenerlo en cuenta no, no solo es la, el equipo que tengas sino también el sistema no solo es la conexión, sino el hardware con el que estés, bueno, el, el sistema operativo desde el cual tú estés eh, haciendo la, la emisión. Creo que también es un aspecto ahí importante tener presente. Sí, yo por ejemplo, mi Mac Mini eh, con MacOS Catalina, el último, eh, a mí me reventaba el MacOS. Empezaba, yo me iba para la cocina creyendo que era destratado de la cocina, sacando humo y era el Mac Mini que estaba ahí al lado que se iba a echar de... <laughs> Tenía que hacer. pero ya me di cuenta que es que había puesto un valor muy alto anoche lo probé bajando los valores y no se me calentó que eso es lo que me extrañó entonces yo vi por ejemplo hoy estoy emitiendo a 30 frames por segundo de salida hacia hacia twist desde, desde el obs el, el antes había puesto a 60 ayer cuando salí yo con la webcam estaba a 60 frames pero hoy viendo como lo dijo David arribas en su vídeo eh, lo, lo puse a 30 por ejemplo ahora me marca el obs un uso de CPU del 36% a 30, frame, a 30 frames por, por segundo y, y estoy subiendo hacia arriba, hacia internet, ahí con 100 y algo megas. Yo tengo 600 megas que son 60, 60 megas reales, pues a mí me sobra, ¿no? Pero bueno, que, que, que eso depende de la, de la configuración. Dice b Rainbe... No veo, ¿eh? Permitidme es que se pone un es aquí ni acercándome lo veo <laughs> ni acercándome <Rey> estoy Benra <laughs> no lo... Jorge, Jorge, Jorge 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 porque me tiene el loco es que como no veo me tengo que acercar al a la pantalla <laughs> porque no veo Jorge mejor dice Jorge que, que también se puede usar para grabar podcast sí. en ese sentido yo no lo he usado no sabría eh, cómo usar OBS para grabar podcast y fijaros Ahora que, que... es lo mismo que estás haciendo, es lo mismo que estás haciendo ahora que en vez de emitir pones a grabar. Y listo. Ajá. Y luego te para, para... Exactamente lo mismo. Pero te graba el vídeo, no solo el audio, ¿no? Claro, todo, sí. Te graba la escena tal cual vos la, la, la armaste. Si querés pones un fondo atrás y me dejas solo el audio y con un fondo y, y listo, una placa, digamos. Pero si, si yo quiero grabar solo audio y no vídeo. Y no, pero es para eso, <laughs> es para vídeo. A video, pues entonces sí que sí, si sí, yo quiero si sí, yo quiero simplemente audio, luego tengo que extraer el audio de ese video. Y sí, sí, sí. Mm. Bueno, sí. Hablando, hablando de que ahora no lo explique eh, Jorge. <laughs> Di dice que el tweet es para adolescentes. <coughs> bueno, que somos nosotros, para adolescentes, ¿no? Por supuesto. Pues. <laughs> 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 Que, que cuando tú has comentado lo de lo de grabar podcast desde eh, de OBS, se me ha venido a la mente el maratón Linuxero de Juan Fables, por favor, que fue el pionero en usar OBS y en usar eh, GC para, para hacer un podcast con muchos países distintos de habla hispana. Y nadie se acuerda de esto. Ahora todo el mundo con GC, porque ahora GC ha pegado un boom bastante fuerte, bastante grande, GC, GC, GC. Hasta en Gembeta o en Sataka han puesto a GC en el primer lugar como servicios de. de de y videoconferencia porque no tiene límite por eso mayormente y, y, y digo mira coño un medio generalista como Genbeta como Sataka, no recuerdo en cuál fue eh, perdonar pues que lo ponga arriba como que siempre ponen a Sky hasta, hasta iba a decir mierda pero bueno que hay que recordar que esto ya lo hizo Juan Fables con o, 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 o. no lo hizo con City ¿eh? ah no Mumble. Eso con Mumble. Pero otro sí, otro sí lo hizo con Jitsi. Otros siguientes, ¿no? Que yo recuerde, eh, no sé. No, que recuerde no. No, Richie. Sí, de hecho, bueno, se usaron ambas plataformas. No recuerdo cuál fue primera y cuál fue después. Pero si mal no recuerdo, se comenzó con Jitsi. Y después se utilizó el servicio de Mumble, pero se terminaban utilizando las alas de Jitsi para poder. este, eh, Que era de donde nos. Tomaba Juan Febles precisamente creo que el audio, si sí, mal no recuerdo. Ah, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, o sea como sea, Mumble es otro 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 eh, servicio muy bueno y ha mejorado, ha mejorado muchísimo. Y Mumble, lo que tiene Mumble de bueno es que te graba al local a ti y graba a los demás y te lo deja en tu. Y además, perdón, eh, te graba eh, con pistas separadas, que es, es algo eso? que para los que grabamos Hostia. podcast nos viene de, de, de lujo. Y todo sincronizado, porque grabar sí, claro, sincronizado. a la vez. Es decir, todo sincronizado. Ya se ha y van todos. Para Ahí el tema sería si entra uno mitad de conversación, cuando llevas 15, 15 minutos, de, 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 de cómo luego lo insertas en el timeline, en el timeline de ese podcast. No tiene que saber el momento exacto, ¿no? Pero si estás siempre a los mismos, pues entonces eh, sería una cosa tremenda. Y nosotros hemos usado mucho, hemos usado mucho tiempo Mumble, ¿no? Y yo lo recomiendo, lo recomiendo. Incluso el otro día, también aquí otro podcaster famoso aquí en, en mi tierra, que es maquero, es podcaster además, y vi que para, y vi que para eh, grabar las charlas con los demás usaba Mambal. Digo, hostia, yo no sabía que tú conocías Mambal. Me dejó absolutamente sorprendido. Un maquero que conozca Mambal, un servicio de agua libre, madre mía. Yo creo que es que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, eh, Ugeek, Lo conocéis, ¿no? Ugeek eh, Estuvo de invitado con Emilcar, con Emilio Cano, con el famoso Emilcar de España, que es un fanboy ex extremo. Y estuvo invitado en su podcast. Sí, yo, yo. <laughs> no, yo soy un fanboy moderado. Soy un fanboy moderado. <laughs> Pues estuvo Ugeek, Saludos a Ernesto también le mandamos saludos a Ernesto. Estuvo invitado Ugeek en el podcast de, de Promo Podcast de Emilcar y estuvieron hablando de GC de GC, perdón, de Mumble. Entonces, a raíz de ahí a lo mejor alguna gente de Macos conocería Mumble como servicio de conferencia de audio y a lo mejor ya a raíz de ahí también empezaron a usarlo un, un poquito más. Dice G, dice GDF que eh, va a instalar la app móvil para a ver si consigue escucharlos por ahí. Sí, 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 sí. He visto una noticia que el, han actualizado la aplicación GC mmm, de, para Android para iOS. Y el Twitch, yo no la tengo instalada Twitch en el móvil, pero supongo que estará, ¿no? ¿Vosotros tenéis instalado Twitch en el móvil? Sí, 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 yo sí incluso ahí había puesto en el chat que desde la aplicación móvil se puede usar el modo solo audio, así que ah. si quiere y si está usando el teléfono en 4G que, que apague el video y deje solo audio. Uh -huh. no. Y ahí sí es un podcast. Pues tengo yo tengo que, que hacerlo porque cada vez que quiero entrar a tu y me tengo que buscar la contraseña, logearme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, os comento cómo he hecho yo, cómo he hecho yo, como 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 explicó un vídeo eh, eh, ayer yo busqué cómo emitir eh, OBS en Twitch. El primer resultado, un latino en YouTube. Digo, hostia, esto es lo mío. Esto me ha salvado, mi salvación. Ya sabéis lo que siempre digo yo. Si busca algo en internet y no está hecho por un latino en YouTube, es que no existe. <laughs> Así que <laughs> Y bueno, y dio una, una configuración básica para emitir en Twitch. Esa estaba hablando de juegos. Nosotros no estamos jugando, pero bueno. Y es la que yo estoy usando, que la ha complementado con la de David Arribas que os contaba antes de 900. Voy a ver si me dejan entrar las opciones, aún omitiendo en directo. Bueno, ajustes. Yo entro a ajustes a OBS Studio. Me voy, eh, evidentemente me voy aquí a vídeo. Y resolución de la base, el lienzo. Pues mi pantalla yo tengo solamente monitor, que es 1080, por pues 1920, por pues 1080. Y en resolución de salida escalada, ya si quieres emitir a 1080, como estoy yo hoy. Pues mira, por pues 1080 si es para una, un tutorial que se ve lo grande, pero si es simplemente para una videoconferencia, lo puedes dejar en, en, en 720, en 1280 por 720. Luego, eh, ahí lo, y lo demás lo dejas como está. Luego te vas, por ejemplo, a salida, ¿m? a salida, eh, en, en, en emisión, que está a la izquierda, pues ahí pones. Eh, el codificador X264, control de frecuencia CBR variable. La tasa de bits, si vas a emitir, si vas a emitir a 720, tanto el tutorial del chico este latino que dije, tanto como David, me dijeron a 3500 kbps por segundo, tasa de bits, en intervalo de fotogramas, claves segundo, igual cero igual automático. El chico dice que, que hay que ponerlo en dos. David Arribas no mienta esto, no, no, no lo nombra. Yo lo he puesto en dos, como, como dijo el, el chico. Y abajo pone perfil de uso de CPU superior, igual menos CPU. Hay varias opciones: very fast, ultra fast, no sé qué. Y ya comenta en faster para ahorrar un poquito de CPU y para ahorrar un poquito de, 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 del tema este de, de consumo. Yo lo he puesto en faster y ya está. Y evidentemente en la, la, la opción audio eliges tu, tu micrófono, tu mesa de mezcla, tu interfaz, graf, interfaz de audio y ya está. Con estos valores estarías emitiendo totalmente en, en, en Twitch eh, sin ningún tipo de, de problema para hacer lo que estamos haciendo, una videoconferencia normal y corriente. Es decir que, como veis, la complicación ninguna. Pues eh, sí, bueno, así como lo dices, es bastante sencillo. Y digo, ayer me ayudaste a crear lo que es la cuenta, todavía no he podido ingresar a, a revisar cómo está el tema, pero por lo que comentas, son en realidad pasos bastante sencillos que no, no requieren mayor mayor estudio, ¿no? uh -huh. Y además... Siempre cuando, se tenga, siempre cuando se tenga un poco de noción de lo que es, eh, no sé, entrada y salida de, de, de video, de audio códex y demás, ya después con eso ya, ya está, uno más o menos se va manejando en lo que puede hacer. Y Incluso... yo, como soy, debo estar certificado para hacer eso entonces. <laughs> no, tampoco tanto. <risa> <risa> Incluso se puede, eh, ¿cómo se dice? Eh, setear la, la salida de video cuando se graba, cuando se hace la, la grabación, se, se, se configura la, la salida de video y fíjense que cuando uno pone MP4, no sé por qué, no te deja. Eh, dice que si te, si se cae eso, o se rompe OBS, o si tiene un fallo, se pierde eso. Pero con MKB no. Eso, eso también me resulta raro. Supongo que porque. No, no sé, porque será por licencia del de formato. No sé, no sé por qué será. No sé. David también. David recomienda el formato MKV en, sí. en, en, en su tutorial, ¿no? Yo normalmente también cuando. Cuando he hecho algunos así a nivel local eh, lo de esto ¿cómo se llama? lo salvo en MOV M -O -V, ¿no? que es el formato de Apple porque luego lo he editado en QuickTime, que es el editor de, de Mac el, el gratuito el normal el que viene con el sistema y, y bueno pero cuando edito por ejemplo en CadenLive, que me lo he instalado aquí en mi, mi Cadeneo eh, lo guardo en MKV, lo mismo que los vídeos que grabo con simple screen recorder de de, video de mi escritorio eh, los, los guardo los grabo también en MKV. Y en ese sentido. En, en, por ejemplo, Youtube no tiene ningún problema en, en, en reconocerlo. Ni el nuevo problema de desincronización de, sin, de, de imagen con con, con. 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 con audio. Porque a veces cuando estás exportando. Eh, hay uno, un medio segundo, un segundito de retardo que no se coincide la voz con tu boca, etc. ¿no? No, entonces, también eso habría que, que, que verlo cómo funciona. Pero de momento, a mí en MKV no tenía ningún tipo de problema. ¿Qué comentamos por aquí? Multipista en MKV. Multipista eh, aquí en, en. Multipista en. en OBS. Eh, Jorge. Y es solo. ...es rascar la punta del iceberg... ...ah, multipista... ...pues yo no sé cómo, cómo se hace... <laughs> lo ...hemos venido aquí a explicar en Twitch... ...cómo manejar OBS y resulta que el amigo Jorge... <laughs> ...no está <a> explicando... <laughs> malo malo él que habla él solo... ...para una próxima... ...Jorge te vienes con nosotros... Y, y, ...y bueno... ...yo he explicado... ...claro, porque esto lo suyo sería... <laughs> ...lo suyo sería hacer un vídeo... ...en local... Con, con Simple Skin Recorder y viendo cómo configurar OBS, ¿no? teniendo ya todos los datos que nos dice Jorge, teniendo todos los datos que ya vamos aprendiendo, y, 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 claro, y hacer un. Porque si estás emitiendo en directo por, por Twitch con OBS, no te va a permitir tocar todas las funciones el propio OBS porque está ocupado emitiendo en directo. Que iba a decir yo, que, que para nosotros que nos manejamos en Linux. Eh, ¿qué, ¿Qué funciones le, le podemos sacar a, a, a OS? ¿Qué posibilidades a, a, a OS en, en conjunción con un directo como Twitch, por ejemplo? Que luego esto tiene la ventaja de que se queda grabado en Twitch X días y que lo puedes bajar y si no has metido música con copyright, evidentemente, <laughs> lo puedes subir a YouTube. Y lo tienes en YouTube porque YouTube nunca lo elimina a no ser que lo elimines tú o que no, a no ser que venga un meteorito y destruir la tierra y hasta las granjas de discos duros de que duro, se vayan por ahí, pero que vosotros que, que, que de esto le veis, qué utilidades le podemos sacar nosotros a, a, a los directos de nuestros Linux usando OBS y si me permitís tantito, mientras voy a ir a la nevera por una, una cervecita, mientras que comentáis Dale Bueno, horario va a tomar cerveza bueno, pero pues ya. mira, yo, yo comentaba <laughs> hace ratito, ¿no? Que para mí, por, por actividad profesional, me viene muy bien porque eh, mucho de la actividad que hago es, es, es en línea. Entonces, pues sí me ayuda, digamos, bastante el poder hacer una videoconferencia, pero luego tengo que compartir información. Entonces, la mayor parte de las aplicaciones o muchas de las que hay, no te permiten hacerlo de la misma facilidad, digamos. ¿Qué tendría que de hacerlo desde, desde un OBS? Entonces puedo estar hablando, puedo poner mi imagen por, por algún lugar de la pantalla, compartir una presentación. Esta, puedo, es, es, esa combinación a mí me viene me viene bastante bien, independientemente ¿no? de que mi actividad no vaya orientada, digamos, a lo que son los, los streamings, digamos, como estoy viendo, pero pues es el equivalente, ¿no? Entonces en realidad creo que, en este sentido se le puede sacar bastante partido, ¿no? No sé, Neo, tú cómo, cómo lo utilizaría. Sí, sí, no. Para eso, bueno, si estuviera en la misma situación que vos también, obviamente se, se pueden usar servicios de, de videollamada para compartir también la pantalla y demás, pero ahí ya tenés que estar diciéndole a alguien que, bueno, se está en tal lado, que use tal cosa también, pero con OBS puedes incluso moverte con las escenas, tirar videos súper fácil. Tener un vídeo preparado, cambias una escena, se dispara un video, le mostras un video y demás, bueno, y vuelves a tu escena con todos en la, la llamada o en la emisión, eh, lo que sea, y, y ahí seguís, eh, digamos, lo, lo que estabas haciendo. Así que para eso es genial, para um, podcast, genial, para tenerlo tanto en el mismo mo momento, eh, grabándolo en vivo, grabándotelo en local para después subirlo a donde quieras. E incluso, y, bueno, después obviamente extraer el audio y demás para subirlo donde, en donde sea, para reviews, reviews de lo que sea en tiempo real para ir probando. E incluso yo me acuerdo hace que, no, no me acuerdo, pero hace unos cuatro años, si mal no, no recuerdo, había puesto en, en el blog un, un, una entrada, un post donde comentaba sobre gente que, eh, que programa, ¿sí? Programa de lo que sea eh, en vivo, en tiempo real. Y muestra su pantalla de lo que están programando y en vivo en tiempo real muestra o sea, interactúa con la gente y la gente le, le indica o le dice o le, o le sugiere usar tal o cual cosa en eso, en eso que está programando. Entonces, supongamos que estén programando un juego o estén programando una herramienta eh, y bueno, esta herramienta obviamente es libre porque si estamos dando el código es libre, eh, entonces también sirve para interactuar con el que lo esté viendo, que para que le dé alguna idea y mientras va programando, bueno. Se, van, se va creando una comunidad, digamos, de, de gente que también es, es sido a ese contenido, ¿no? Porque no es el contenido típico de, de videojuegos o de charlas, sino también eh, se puede incluso utilizar para eso. Se pasa un link, mira, estoy transmitiendo esto, si quieres dame, dame una mano o lo que sea, o, o, o directamente empieza a transmitir y la gente se, se sumará a eso. Así que eso para eso también, qué sé yo, eh, reviews de, de dispositivos, eh, reviews, no sé, en vivo incluso en la en la en la aplicación móvil de, de Twitch se pueden hacer vivos con la aplicación móvil así que te lo puedes llevar a todos lados también eh, incluso el OBS también eh, utilizando el Streamlabs eh, vas directo a Twitch le pegas a Twitch y usas todo eso eh, digamos que el, OBS, el Streamlabs es OBS pero bueno eh, es otra cosa pero también incluso puedes hacer un vivo eh, no sé en el colectivo, en el coche, lo que sea, que hay gente incluso que si ustedes buscan en, en Twitch también hace eso, ¿no? Así que eh, se, la verdad es, OBS se puede usar para un montón de cosas. Inclusive ahorita por el tema, no pienso de, de esto del coronavirus y la teleformación, digamos, ¿no? Para los alumnos y demás, pues estoy seguro que muchos chicos tienen instalado este Twitch, tendrán cuenta en Twitch, entonces... Pues basta que un profesor se le ocurra, ¿no? Este, crear de su cuenta y desde ahí impartir clases, ¿no? O sea, me refiero, a que tiene un montón de aplicaciones, ¿no? No, no, no es solo el, el tema juegos, no solo es el tema entretenimiento, sino también lo puedes llevar a, a, otras, a otras líneas. Entonces sí, dices. Bueno, bueno. dices que desde de la aplicación de, de Twitch, del de móvil, se puede emitir también directo. Sí, sí, no sé cómo se hace, o sea, no, no tengo, nunca lo usé, pero sí, sí, sí se puede. Es que yo veo, el otro día vi. Mmm, Prefiero Cur la de la de ¿eh? en, en, en Android también ah, porque tiene un poquito más de funciones. Sí, sí. Pero por ejemplo, la de GC, ¿se podría emitir un directo? La aplicación de GC para Android y para ellos. No sé. Claro, tendrías Hay... que para, un directo para la gente que esté en esa sala de GC, evidentemente, ¿no? No te sabría decir ahí. No sé, no sé si es en, en la, en la, digamos, en, en el en el móvil se maneja igual que en una PC. No sé si le podés ir agregando como fuentes, uh -huh. eh, porque ya lo, por, por lo menos en Streamlabs que fue lo que lo que lo poco que usé, eh, te, ya te toma directamente de la cámara que quieres usar, el micrófono de del, del móvil, obviamente, eh, y después dos o tres cosas de cómo se dice, de estos widgets que te aparecen cuando te siguen o cosas uh -huh. así. Incluso eso se puede poner en el móvil, pero no más que eso. Pero Streamlab ¿qué es eh, plataforma web o es algo que se instala en, en, eh, en no es el... una aplicación en, en el móvil, sí, sí. Ah, en el móvil. Uh -huh. Yo estoy perdido, eh. Estoy perdido totalmente en, en estos sentidos. Yo uso el OBS normal, como creo que tenemos ahora mismo los tres. Y, y, y ya está. No, 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 de Streamlabs no me suena, porque sí, cuando, cuando tú aquí en, en Twitch le das tu perfil y te dice transmisión, te vas y te salen, yo qué sé, 8, 9, 10, 12 sitios distintos, Streamlabs, que sí, esto, que sí, el otro. Pero yo creía que, por ejemplo, que Streamlabs era como un servicio de web, ¿no? Pues para emitir ahí desde de, de la propia página web. No, no, no. No, no, no. Eh, lo que hicieron fue tomar el código de OBS, como es libre... Uh -huh. Lo agarraron, lo vitaminaron, le pusieron un montón de cosas, lo cerraron para Windows y, y no sé si está para Macos, supongo que sí. Estaba eh, en beta, estaba en beta, que, que yo haya beta, visto... Todavía no salió, incluso. Que yo haya visto eh, buscando por Google, salía en beta y yo le pinché a descargar beta y me llevó a la de Windows. Digo, pues esto no es lo que ah. estamos hablando. <laughs> claro. Y ya con eso, bueno, y ya tenés un montón de cosas, tenés widgets, tenés incluso para probar los widgets por si te siguen, por si no te andan, no, no sé, un montón de cosas que no tiene el OBS de base, ¿no? Yo es que no, yo no, yo para tener OBS, claro, es que yo no tengo el perfil de los jugadores de, de, de Fortnite en, en Twitch. A mí eso no, no me va, no me interesa. Entonces, yo no me voy a ir a Windows para aprovechar Street Labs o cualquier otro X X que o como se llame porque no es el perfil mío de, de usuario. A mí, me, yo me conformo con tener OBS normal y corriente y saberlo usar, que es lo que me falta. ¿no? Sé un, un principio básico ¿no? de configurar para hacer lo que estamos haciendo. Y sí, algo, alguna vez he entrado en Twitch y he visto, eh, no sé, eh, en, en la cocina, gente cocinando. Voy a hacer un directo de cómo cocino, de cómo hago unas papas guisadas al horno, ¿no? Y ponen la, el portátil, o no sé si es el móvil, o una cámara conectada que sirva, no sé, en una esquinita de la cocina, enfocan lo que se vea el plano abierto, de la cocina completa, están guisando y van hablando con, 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 su, con la gente que está en directo, ¿no? Pues ahora estoy cortando las papas, ahora echo el agua, ahora pongo las costillas, <laughs> las habichuadas en remojo y, y digo, coño, pues eso también es un uso bueno, ¿no? Es decir, la gente que, que tiene ese tipo de perfil, que gana dinero aquí, porque aquí me comentó. ¿Quién fue? Mario y. Mario y. y Fernando de Guardia el Tapón. Que. Me, me comentaron que aquí en Twitch se gana mucho dinero. Mucho más que en YouTube. Pero. Tienes que tener el premio, tienes que tener una cosa, unos partners, una cosa muy rara que no, no, no creo que nosotros vayamos a tener en nuestra vida. Pero pero, 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 se, pero, se gana mucho dinero, pero claro, no es nuestro perfil. Y aquí, como no sea José GDF que está ahí que nos dé un giro postal de 200 euros cada uno, no vamos a ganar. ¡Eh, hey, José! ¡Déjate, José! ¡Déjate acá y danos algo de dinero! ¿eh? Que no hace falta para comprar buenos equipos. Otra cosa que, que, que comentaste tú, Neo, es que otra gente usa, mmm, como OBS come, es cierto que come muchos recursos, yo ahora mismo tengo la CPU, estoy emitiendo a 1080 y tengo la CPU a un 39%, tampoco tanto, ¿no? Pero que, que, que comenta que con, tienen dos PCs, uno solamente para OBS y otro para el juego, ¿no? Pero mmm, que mediante una capturadora, eso es lo que tampoco yo nunca he tenido, una capturadora que Que tú enchufas a un equipo una tarjeta y desde otro equipo puede grabar todo lo que sucede en ese equipo. Sí, exactamente eso. Digamos que es? el equivalente de tu interfaz de audio, pero en este caso para, ah, para vídeo Exacto. Entonces es un elemento externo que se va a encargar de hacer esa, esa captura. Pues mira, claro. es, es algo, es, es un terreno que yo nunca he pisado. <laughs> entonces en el equipo, el equipo que emite ¿no? por ahí un poderoso pero solamente tiene OBS abierto y listo. Eh, y en otro equipo, que es el equipo de gaming, digamos, por así decirlo, ya que lo usan más que nada en, en gaming, es el equipo más fuerte y ahí se mueve el juego sin, sin necesidad de que te coma recursos, otra cosa. Eh, pero sí, hay, son los pocos los que lo hacen, pero hay gente que lo hace. Sí, sí. Hombre, gente de posible pues Claro, cuando sale aquí a Auron Play. <coughs> cuando sale Auron Play, me tiene un Fortnite. Cuando sale a Rubius que tiene 30 millones de suscriptores, emitiendo en un Fortnite. Yo sí he visto algunos vídeos de Rubio, por curiosidad, cuando dicen, enseñan su, su, su habitación, su casa, sus cositas, y tiene, hay una cosa, que ni la NASA, yo coño, aquí hay... ¡Qué perra, eh! Imagínate que los directos en Twitch del Rubio tienen 60.000... Eh, 60 mil... Hostia, al mismo tiempo... En vivo, no odias como tenemos nosotros, ¿no? <laughs> <laughs> bueno, ojo que tenés más que varios que están que yo tengo por lo menos en mi lista de Twitch que están streameando ahora, ¿eh? No, el otro día, no, el, ayer nos juntamos, ayer nos juntamos, creo que fueron hasta 12 o 13, 14, 15 personitas que, o, o más, o más, o 20 algo, que estamos bien para ser un tío con barba, con gorra y que y, y, que, y, que, y que bueno. Dice Jorge que tenemos a los mejores, muchas gracias, hombre. Pues fijaros que yo. Que estoy empezando a, 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 a comprender OBS cómo funciona. L, l, para mí, para, para, para mí, eso Aparte de estas charlas, como esta misma, que la hemos hecho otras veces por speaker O que la hemos hecho otras veces por un streaming de un ice que tú te hayas montado como Neo, que no sé si sigue teniendo, pero antes tenía un Icecast propio, etcétera eh, Aparte de esta charla. Yo creo que también lo podemos, eh, que no sé si lo habéis hablado cuando ha ido por la cerveza a la cocina, que pues para recién una disco instalada te instalas suave y lo configuras y para hacer una review, como yo la hago fuera de línea, pero para hacerla en tiempo real con la gente. Y como creo que comentaba Ricardo, pues mira si tienen aplicaciones internet esto, o mira si esto está configurado y vas interactuando en tiempo real con la gente vas haciendo una review en tiempo real con los usuarios, eso sería un puntazo también bueno. Yo le veo bastante utilidad esta esta parte no de si quieres llamarla el consultorio Linuxero, preguntas en línea en tiempo real, ahí <laughs> con los que estén charlando y demás que estén siguiendo la emisión en directo, pues puedes ponerte Elito. a responder preguntas no dudas existenciales Elito. de la vida de la Cruz Campos o de alguna distribución <laughs> Linux en su defecto. Le acabo de dar una idea. Esta ojo que, es, que esta marca en España es muy querida pero muy odiada. Todo lo que pregunte Cruzcampo te dirá que esto es agua, es que esto es meado de burra, que esto no sé qué, no sé cuánto. Pero <laughs> en Andalucía es la nuestra, es nuestra cerveza Cruzcampo de Sevilla. Yo a mí me gusta, lo siento para que piense de manera distinta. Pero Cruzcampo patrocina nos. <laughs> Ojo que si ponen en Twitter eh, te responde todo, el, el, el community manager de Cruzcampo, a pesar de los palos que le dan, es muy simpático, siempre responde con algo gracioso, así ahí sí tengo que, que decirlo. Pero que, que lo mismo que hacemos este directo en Twitch, que a lo mejor menos gente tiene cuenta aquí, se puede enviar a YouTube, que sí, todo el mundo tiene una cuenta Gmail y a lo mejor pues tendríamos, en vez de tener 7 espectadores como tenemos en este momento, Podríamos tener 40, ¿no? Un, un suponer, ¿no? ¿Qué diferencia hay YouTube con Twitch? Pues prácticamente ninguna, porque YouTube es de Google, Google es el demonio y Twitch es de Amazon y Amazon al demonio. Al menos estamos con... tranquilos desde que ninguno lo ha da dado Facebook, ¿no? Así. Pero yo creo que, que si lo hubiéramos hecho en, en YouTube, pues. Eh, eh, habría más gente por por, por sí simplemente hecho, por, porque todo el mundo tiene un Android con su cuenta. Eh, bueno, eh, quien tiene un Android tiene no una cuenta Gmail, evidentemente, pues para bajarse de la tienda eh, aplicaciones. ¿no? Y pues eh, entonces habría, habría mucha gente que puede participar por el simple hecho de, eso, de tener un Android o un móvil YouTube o estar, en, estar en, en su PC tranquilamente y tener su cuenta porque ve YouTube y le gusta comentar en YouTube. Hay más gente por probabilidades numéricas que tienen cuenta en, en Gmail que más gente que tenga cuenta en Twitch. Sí, pero también los dos tienen una gran ventaja, que el directo lo pueden ver sin estar registrados. O sea, sí. si vos querés interactuar, bueno, logueate, usad la cuenta que tengas y demás. Pero si, no, si solo querés verlo, no hace falta ni loguearse, nada. Uh -huh. eso, eso es una ventaja, por lo menos tienen los dos servicios. Que, que bueno, igual te, te, te estamos hablando de OBS, ¿no? No, de, 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 de <laughs> no, pero bueno, estamos hablando de la combinación de nuestra distro Linux con claro. OBS y para emitir en, en, en un, un, un. Porque claro, Linux y OBS por sí solos no emiten en directo, necesitamos un servicio de streaming. Los más conocidos, Google, eh, con su YouTube. Y ahora, este que le está comiendo la tostada, como se dice, a, a Youtube, que se está llevando a los grandes youtubers aquí a, a Twitch, ¿no? Servicios libres de stream de. Yo no conozco. ¿Vosotros conocéis? ¿Es similar a esto? ¿O a, a, en tiempo real. Estamos hablando de streaming. Está la posibilidad, sí, de, de armarte un servidor. Claro, de eh... armarte. Algo que te dé una facilidad como Twitch, simplemente registrarte como YouTube. ¿Hay algo similar? No sé si OpenTube lo hace, me parece que no. Ah, claro. Es que tú, Neo, tú no puedes ir a una persona normal de corriente hija y te o a Dios que no sabe tecnología. Sí puedes emitir por tal sitio, pero te tienes que armar en tu servidor instalar y arrancar el demonio. Ahora con, con System de, a, a, este, este, ¿Qué, qué, qué dices? Se pega un tiro. No, ¿Qué <laughs> no, no. no. Es, imposible. es imposible. Esa gente que se no, compró... Hay, no creo que haya un, un caster FM como en aquellos tiempos que... Todavía. Sí, 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 y, y, y seguirá existiendo Caster FM, ¿no? Supongo, sí. Yo emití mucho por ahí. Y por Listing to My Radio. Era más complicado, era más cutre, Listing to my radio era más cutre. Pero y, 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 Listing, to, y Listing to my radio tenías, cuando querías iniciar una transmisión en vivo, tendrías que, tenías que ir al panel de control, logearte en la página web y darle a estar. En Caster FM, ¿no? cuando le dabas con tu cliente fuera y de, de GC o cualquier otro, les, eh, o, o, automáticamente eso. Y luego sí, estaba ¿eh? GisTV, luego estaba GisTV, que ese sí es libre y que los pobrecitos vivían de donaciones. Y alguna vez me han mandado correos que no sé qué, pero no sé qué habrá sido. Ya hace muchos años que no entro en GisTV. No sé si conociste GisTV. Yo hice algún tutorial de GisTV. Sí, 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 sí. Y sigue existiendo también. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues entonces yo lo que estoy viendo que los dos servicios eh, mal, más a la mano son estos. Youtube. Y yo tuve mucha más gente, por lo que hemos dicho antes, simplemente por una ecuación numérica. Y esto cada vez hay más gente también. Y entonces, nuestra distro Linux, nuestro OBS configurado y podemos hacer una review con nuestra distro. Vamos a ver o si, si queremos salir con Westcam, una pequeña ventanita. Si no, pues no. O un tutorial. Vamos a ver cómo sinasti... Poner en sinasti esto. Cómo hacer esto, lo otro. Tiene muchas posibilidades, realmente. Siempre que te aguante tu conexión a Internet, evidentemente. Y ya os digo que está aguantando muy bien. Tengo la CPU un 39% en OBS, según OBS a treinta frames y ahí estáis viendo, la gente está viendo el Htop ahí en, en en el directo que en Htop hay muchos colores, mucho verde, está eso al máximo no sé si se corresponde, si se corresponde con lo que me está diciendo el, el, el OBS, pero bueno, está, está está aguantando bastante bien. No sé si queréis Los añadir. Los están ahí al, al, más del 70. ¿eh? Sí, sí, sí. Los cuatro núcleos están ahí a full, <laughs> a fuego. <laughs> no sé si queréis añadir a, algo más respecto a OBS. ¿Tú, tú con qué distro sueles salir nuevamente, Neo? ¿Para ganar por, por OBS? Sí, sí. Ahí pasa? El... Ahí está, va colectivo y eh, Yo en CAD Neon, estoy en CAD hace casi dos años ya. No toqué ninguna otra, más allá de que cuando me hicieron probar CAD Neon, culpa a Juan Febles. Eh, <laughs> ya está, me quedé ahí, no, no, no me fui de ninguna otra. Instalé en una máquina viejita MX Linux, pero no pude hacer correr ni Minecraft, así que no, chao. <laughs> bueno. La idea era armar un, un servidor de Minecraft en una... una PC chiquitita, una notebook y vieja y no anduvo, así que vuelvo a MX Linux de ahí, así que estoy con Neon hace rato. ¿Ibas a hacer el nuevo Bigman Man Neo este, con MX Linux? No, 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 no. tampoco tan extremo. Un saludo a Big Man. Neon, Neon, tiene su, tiene su cosita. Eh, ¿viste? Yo estoy en Neon que lo tengo hace tres días y encantado. Y ya digo anda, que la... la verdad que anda hermoso, es increíble cómo anda. La noto más ligera que, con todo mi respeto y con todo mi cariño, la noto más ligera que Linux Mint Cinema. Plasma va más ligero que Cinema, no hay duda ninguna. Sí, sí, sí. Se, se comporta mucho mejor. Y este Plasma 518, hay cosas que ya va para 518.3, hay cosas que yo no sabía, que, que me la he encontrado si ese petón, porque yo tenía Cadeneon también un tiempo, que he escrito muchas sobre ya en mi blog, muchos tutoriales, pero me fui y he vuelto a los meses, digo, coño. Hay cosas aquí que yo no sabía que es que, que, que 518 Bueno, me he encontrado cosas. Bueno, no sé si, quer, no sé si queréis añadir algo más respecto al al, al tema este de OBS y, y una distro en Linux y emisiones en directo. No creo que no. Acá Jorge estaba comentando que también para eventos sirve y es verdad yo lo he visto en eventos, en conferencias en de Linux justamente. Eh, que Usan las escenas ya tienen todas armadas para incluso eh, meterle, le meten por USB cámaras cámaras diferentes de, de GoPro y cosas así que tienen puestas en diferentes lados eh, y van cambiando escenas y van mostrando en una pantalla aparte porque incluso tiene eso prete eh, esto estás en una conferencia de mucha gente ¿no? digamos 500 personas y está en adelante hablando una persona y por un proyector vos querés mostrar a esa persona, para que lo vean los de atrás. TOVS lo que tiene es que vos le podés tirar un preview, te podés tirar en una, una ventana aparte un preview de lo que vos estás transmitiendo o grabando, uh -huh. y ese preview se sí lo podés tirar directamente a, uh -huh. a, a un, no sé, un proyector, a, a, para que en ese mismo lugar, en tiempo real, en la conferencia, lo puedan ver eh, sin estar mostrándole el streaming, que llegaría obviamente tarde, eh, pero vos le estás mostrando en tiempo real eh, de manera local lo que también se está eh, transmitiendo vía streaming. Y eso está, me resultó muy bueno, el otro bueno. día lo, lo probé y está, está genial eso. El es decir, que nosotros estamos ahora mismo recién comenzando el USBS pero estamos años en luz todavía de, 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 de saber usarlo en condiciones. Tiene, la verdad tiene muchas funcionalidades, sí, 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 está muy bueno. Uh -huh. Pues esperemos entonces que David Arriba vaya haciendo tutoriales tutorial. <laughs> O que los latinos hagan más eso, tutoriales eso. también. Siempre. Eso. Lo decimos en broma, que no es mía la broma. Que se la había, no sé qué, hace muchos años. Eh, no sé si fue... Ojo, en... que de este lado se dice al revés, ¿eh? ¿Ah, sí? Si no hay un tutorial de un español, es porque no existe. <laughs> pero es que... <laughs> es como lo, lo que decía antes, la posibilidad ma matemática. Hay muchos más usuarios latinos en muchos más países que, que españoles de España, ¿no? Claro. Y, y entonces, por matemáticas, siempre hay muchos más, pero... Yo lo, lo vi en Twitter, no me acuerdo, hace muchos años. Si buscas algo tan en sitio en, inter, en internet y no está hecho por un latino, es que no existe. Y se me quedó aquí, que no es mío, ojo, ¿eh? Ni tampoco algo despectivo, ojo, que es una cosa de humor y ya está. Se me quedó de entonces, pues, pues, de eso. Pues yo simplemente os voy a dar las gracias, voy a poner una musiquita aquí de despedida. <coughs> Música libre de Film Music, cuando ames donde podéis encontrar música para vuestros proyectos, os la bajáis y a la hora de bajarse la música o ir a copia esto para darnos créditos y ya está, lo podéis usar de manera totalmente gratuita y libre. Y nada más, simplemente, esto no deja de ser un pequeño experimento que hemos hecho hoy también, iremos mejorando, por supuesto, nos iremos afeitando también de vez en cuando. <laughs> y, y, y muchas gracias Neo y Ricardo por haber estado aquí en este directo en, en, en Twitch. Nada, un gusto chicos, así que en la próxima emisión nos vemos por acá. Por supuesto, un placer. Y venga, y la gente que está ahí en el chat, para Jorge, para José GDF. Eh, hola, soy José GDF. Lo, lo imito, lo imito muy bien. ¿eh? José, un, un, un abrazo, hombre. Y para toda la gente, chicos de Guatemala, etcétera, 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 muchas gracias por haberse pasado. Esto lo colgaré. Que si se colgaré o colgaré? no, colgaré no. Esto lo colgaré en YouTube, luego me lo bajaré desde la propia Twitch y lo colgaré en YouTube ya eh, cuando pase un día, por ahí o dos, cuando ya permita bajármelo para que no se pierdan el tiempo como lágrimas en la lluvia. Lo colgaré en YouTube y lo tendré disponible este Cutre Conferencia. Eh, primera, tampoco Cutre Conferencia, pero bueno. Eh, cutre Conferencia me refiero en aspecto técnico, bueno, no somos grandes saladíes de. de, de de la tecnología aquí. Pero bueno, muchas gracias eh, Richie y Neo, a la gente que está en el chat, y nos estaremos viendo en otra videoconferencia. Ahora que tenemos tiempo con el confinamiento. Chao.